Bienvenidos. Vamos a revisar ahora la depreciación, la balanza comercial y la producción. El objetivo de este tema es determinar cómo afecta una depreciación real a la balanza comercial y a la producción. Para ello vamos a revisar qué es la depreciación y la balanza comercial enfocándonos a la condición Marshall-Lerner. Luego los efectos de una depreciación y finalmente la combinación de la política de tipo de cambio y la política fiscal en la cual abordaremos más detalladamente los dos primeros temas. En principio, la depreciación y la balanza comercial, vamos a revisar la condición Masher-Lender, donde nos dice básicamente que las exportaciones netas eh, son iguales a la identidad X menos las importaciones sobre el tipo de cambio real. Esta denominación ya la hemos revisado anteriormente, por lo que podríamos decir que la depreciación un aumento del tipo de cambio real afecta a la balanza comercial de tres formas distintas. Primero, en las exportaciones genera un aumento. En la cantidad de, produce una disminución de la producción y en tercero, el tipo de cambio aumenta también la producción. La condición marshall Lenner no es otra cosa que nos menciona que la balanza comercial mejora tras una depreciación. Las exportaciones tienden a aumentar, la cantidad tiende a disminuir para compensar la subida de las exportaciones o de la producción real. Luego, ¿qué implican los efectos de una depreciación? La depreciación en la economía genera cuatro efectos. En primer lugar, la demanda se desplaza tanto nacional como la extranjera hacia los bienes nacionales. Dos, Uh, existe un aumento de las exportaciones netas, lo que nos habla de la condición marshall ledner Tres, un aumento del equilibrio de la producción. Y cuatro, mejora la balanza comercial. Estos dos puntos los vamos a entender más claramente cuando abordemos la combinación de la política de tipo de cambio y la política fiscal. Para ello, vamos a suponer que la producción se encuentra en su nivel natural y la economía tiene un gran déficit comercial. Para ello, al gobierno le gustaría reducir el déficit comercial sin alterar la producción. ¿Cómo lo puede hacer? Combinando la depreciación con la restricción fiscal. Antes de iniciar esta explicación, tendríamos que decir que ambas políticas, es decir, política monetaria a través del tipo de cambio y política fiscal a través del incremento del gasto, como en este caso, por sí solas no generan o no producen el efecto deseado, es decir, reducir el déficit comercial sin alterar la producción. En este gráfico vamos a revisar entonces cómo se combinan estas dos políticas para alcanzar ese objetivo. En primer lugar, como ya hemos revisado, Partimos de la posición de equilibrio. Nuevamente, A es el punto de equilibrio en el panel A y en el panel B tenemos que el punto de equilibrio se encuentra por debajo de la recta o de la línea cero, lo que implica que existe un déficit comercial. Cuando ya se toma una medida de política fiscal incrementando el gasto público, o mejor dicho, las exportaciones netas las incrementamos o son mayores que cero y reducimos el gasto público, lo que sucede automáticamente es que la curva, la demanda de bienes interiores se traslada hacia un punto superior, donde existe un nuevo punto de equilibrio en el panel A, generando con ello un incremento de la producción de Y a Y'. ¿Esto qué significa en cambio en la curva o en el panel B? implica que las exportaciones netas suben hacia un punto en el cual se encuentran en el, en el punto B, donde coincide con el punto de equilibrio del panel A. Este efecto entonces implica que le, eh, las exportaciones netas han subido o han generado un efecto superior por una depreciación del tipo de cambio. Entonces, para reducir el déficit comercial sin alterar la producción, el gobierno debe conseguir una depreciación y al mismo tiempo reducir el gasto público. Esta combinación de políticas de tipo de cambio y política fiscal nos lleva a las siguientes conclusiones. Si el, las condiciones iniciales de la economía nos dicen que hay un bajo nivel de producción, entonces para mejorar o tener un superávit comercial, tenemos que el tipo de cambio se mantiene o puede bajar, pero el gasto público tiene que subir. Y cuando se presenta el escenario de un déficit comercial, el tipo de cambio tiene que apreciarse. Mientras, si las condiciones de la economía eran un elevado nivel de producción, entonces el tipo de cambio debe disminuir cuando existe un superávit comercial y el déficit y cuando existe un déficit comercial el gasto público debería disminuir